La forma en la que firmas dice mucho sobre tu personalidad y cómo te presentas ante el mundo. Cuando tú firmas únicamente con el nombre o un diminutivo, estás diciendo que eres una persona reservada con tu vida familiar y personal y quieres que las personas con las que interactúas se enfoquen solo en ti. Cuando incluyes tu primer apellido en la firma, eres una persona con una amplia proyección social. Eres más abierto con los temas familiares y con tu vida personal. Al firmar con tu nombre y tus dos apellidos, eres una persona muy abierta sobre tu vida personal y familiar. Recuerda que mientras más datos das sobre ti en la firma, tienes una personalidad más abierta y transparente.